y saliendo me la cobren. Porque la otra vez así pasó, nos dejaron una cubeta y una de Don Julio 70. No, pero bien, eso estaba haciendo. Y saliendo, pues no me alcanzó un señor a decir, así al tope, casi 1,80, 2 metros de altura, ensombrerado, sin tocar de pitón, botas de pitón y ay, con una patada. ¿Dónde? En la cola. Y va saliendo y que me alcanza el vato. Pinche batote así, güero. Unos brazotes. Unos pechotes. Unos piernotes. El vato al tote que me alcanza y yo llego para la palmeneta. Humildemente llego para la Hummer yo. O sea, porque somos payasos, estamos jodidos. Bueno, es unas taquitas, pero como avienta mucho humo. Por eso le pusimos la Hummer, por el humo que avienta. Pero eso sí, los vidrios son touch. Le picas un botón, se suben solos. No, no, como no jala esa madre. Tenemos que subir con los dedos. No, ya. Total, ya íbamos para afuera, pero ya nos habíamos chingado la cubeta. Pero yo, te la mandan a ti, güero. Pues aquí no, no me alcanza tanto así del hombro y así, mande otro. ¿Con qué onda, pues? ¿Te gustó la cubeta? Le dije, sí. ¿Te gustó la botellita? Le dije, sí. Pues, ¿qué? Que no, es que me revuelve el estómago, así como papá. Papá, te hagas pendejo, hijo. Le dije, no, ¿qué le pasa? Le dijo, no, de aquí no te vas, se enojó loco. Dijo, de aquí no te vas. Y si te quieres ir, una de dos, o te violo o te mato. ¿Y qué pasó? ¿A qué andamos, mijo? ¿Dónde estás, hijo? Pero vete, se cayeron las chaves, joder. Bueno, es que chingue su madre, de atrás paga. Hay gente que no nos conoce, pero nosotros, show que vamos, show que nos dan cheve. También es mentira. Mucha gente que no nos conoce esto. Cheve, perico, mont. No, mire, no. No, no, nosotros nos dieron, nos fuimos a Reynosa también, y sí nos dieron. Como dicen, nos subimos a todos los juegos. Sí, a todos, sí. A este le dijeron, métete un perico. Se ve uno bien ridículo con las plumas así. Al gordo le dijeron que que fumara. A Monta que sí. Le dijeron, fúmate un churro. El vato dice, no, me cala bien gacho el azúcar quemado aquí. No, pero que se churro. Y la verdad, todos nos dieron, ¿cómo se dice la marihuana? ¿Cuándo dice la marihuana? Guarihuana. Ah, esa guarihuana. Y a todos hacían bolita. Y, fúmale tú. Y no le fumó él. Sí, yo le, porque no sabemos. Y luego de que casi no sabemos, por eso lo manejamos así. Y luego el gordo. Ese no suelta el aire, no lo suelta para nada. Si se echa un pedo, nos ponemos marihuanos todos. Mira, estaba buena, estaba buena. Y luego yo, porque no sabemos, yo. Es que aquí no le hacemos, de repente vamos a los bailes, pero nosotros no le damos mucho a la madera. O sea, es muy leve. Así que, un poquito. Total, nos gustaba tanto. Y luego, otra vez le dimos vuelta. Para la segunda vuelta, el gordo se estaba quedando dormido. Porque esa madre tiene varias reacciones. Te da chingo de hambre, te da sueño, o te da de la risueña. Ah, de la risueña, exactamente. Y el gordo le dio sueño al güey. Le dio sueño, dijimos, gordo, no te duermas, pinche gordo. Porque estábamos en un evento donde éramos puros vatos. Era una posada de un taller, imagínate. Puro mecánico. Y el gordo durmiéndose, y como buen mexicano le dijimos, el que se duerme. Pues valió madre, gordo. Y se quedó dormido. ¿Culo dormido? Culo perdido. Mientras sea hoyo, aunque sea el pollo, dijimos, en tiempo de guerra, cualquier hoyo es trinchera. Un día con sueño, un día sin sueño. Oye, pues se durmió, y pues dijimos, oye, no, pues no hay morras. Pues le dimos crack, chicos. ¿Cuántos eres? ¿Cuántos eres? Nosotros tres y como 4 o 5 mecánicos. Le dejamos ir todos los mecánicos primero, o sea, los mecánicos que hicieron filo y el primero.
Y luego ya entre nosotros y el gordo a las 2 horas se despertó y nosotros todavía fumando, ¿no? Y le dijimos, ¿quieres, gordo? Dijo, no, güey, con esa madre debe ir Nacho la cola. Nacho la cola. Me tronó la rodilla, güey. Ya me refacciona. Dije, aparte de rico crujiente. Oye, mamá, los Mary Jane. Oye. Con las pinches de estas así, güey. Me siento como en el penal. Es que a veces voy a la conyugal. Las lucecitas de colores también. Las lucecitas de colores nos recuerdan a aquel lugar que andamos así. ¿Cómo? Recuerda que somos solamente 3.70 la cubeta con 10 medias. Y ella es Kiara. Y aplaudale cachorros para que se quite la tapita. Y ella es a la pista número 1. Peppa Pig. Caminaste para allá, dijo el señor, a la madre un bocho. El bocho de la Barbie, güey. Es el gordo Pantene. ¿Por qué? Más panza que... Tiene panza ecológica. ¿Por qué? Le da sombra al pajarito. No, ahí va, en lo que estábamos. Vamos a aprovechar que les dieron la cervecita a todos ustedes y vamos a brindar por este bonito, pues bueno, ayer fue Día del Amor y la Amistad y hoy es el de... El Día de los Amantes. Ya los amantes. No. No, es que dicen. No, es cierto, el Día de los Amantes es el 13, ¿verdad? 13 Día de los Amantes. Si te sacan 13, eres el amante. Si te sacan 14, eres la que ama. Si te sacan 15, eres la segunda amante. No. Y si no te saca, pues eres la esposa. Así dice. A ver, levante la mano quien viene con el amor de su vida. ¿De qué pedo? ¿Y a su morra y a su vato cuándo lo van a sacar o qué? Hay que brindar por todos ustedes. Brindemos. ¡Brindemos! ¡Sí! ¡Brindemos por ellas! ¡Claro! Y por los padres de ellas. Que las hicieron tan bellas. ¡A huevo! Para acostarnos con ellas. ¡Y brindemos! ¡Brindemos! Por las mujeres hermosas que nos brindan sus caricias y sus besos. Y al siguiente día nos dicen que son 2.500 pesos. ¡Y ella es Karen Ruiz! No hay nadie, señora, que busca. ¿A quién busca? ¡Mira que no me entiendo por eso! ¡Qué fácil de generar! Es que es por parte de eso, como si dijeron, ahí viene el pastel y volteamos, ¿sí o no? Con pinche pastelote, güey. Perros pastelotes y la Leti los hacen tan ricos. Espérame. Es normal voltear. Mi compadre, allá le llovieron chingazos porque parecía, ¿cómo se llama el cotorro cuando cerraste los lobos? El señor parecía el exorcista también. Déjalo en paz, güey. Ah, pues también, yo también hubiera volteado. ¡Mala copa! Oye, no, hasta ahí estamos bien. Vamos a poner música para brindar. Levantemos la copa. Aunque sea la del brasier. Si estamos chichona y hacemos una discada, ¿sí? Ya vi que lo dejaste mucho tiempo ahí con el celular. Pónmelos aquí. Y vamos a poner canción para brindar, gordo. Bueno, la gente lo está viendo que dice, ¿por qué está atrás con el celular? Es la escenografía. Está de fondo nomás. Dijeron, ay, trajeron un inflable, pero no hay niños.
Oye, no, él es el que pone la música en su celular. Por ejemplo, así de volada, una canción, género, lo que gusten, así, y el gordo lo tiene que poner en una cancioncita con la que pistees a gusto. Puede ser. ¿Algo música? Es un grupo. Un artista, grupo, género. Si no la pone, le ponemos un putazo entre todos. A ver, ya te tardaste. ¿Tragos de amargo licor la tienes? ¿Tragos de amargo licor? A la de una. A la de dos. ¡Bonito! Pero huila la hija su pinche. La casa de ustedes. Inolvidable. Esa canción me gusta porque yo voy al catecismo. Ah, chinga. Es la de Jesucristo. ¿Por qué? Porque así está. Así. Me van a correr, estamos en medio. No se crea, mamá, no se crea. No vino nadie del coro, no hay pedo. La señora es la que se avienta el rosario, güey. Ay, güey. No, ya, perdón. Déjame le canto una canción a usted. Sí, guapa, y usted comiendo. Déjame se la canto. Bien bonita ella. Papi, no puede ser ella. Sí, porque va a decir. ¡Papá! No puede ser ella, porque estamos en Guadalupe, no es Mamá Coco. Ah, no es Mamá Coco. No. Es Mamá Cuco. Vamos a poner música para brindar, así como ahorita, para que se sigan cotorreando, porque ahorita ya va a seguir otro chavo también. No sé quién me la mandaría, pero tengo que provocar que me mande otra. Ay, perro. Oye, bueno, música, gordo. Música para brindar. Esa música que pidió usted está chida para hacer un brindis. Sí. ¿Qué tal si todos hacemos un brindis por este? Por el 15, por el amor y la amistad. Ah, porque ya cobramos todos los 15. Chiquísimo, güey. Ya me mandaron mis 1200 y mis 600 de bonos. Ya me quedaron 150 de Ryan, ya lo debía todo. Ahí va. Pinche compartano, no perdona, güey. No, mi mamá es la presidenta ahí. Saludcita de la buena, vamos a hacer este brindis. Me acompañan con la cervecita arriba, la bebida, el refresco, el agua, la coca, la mota, pierre, el todo 5000 que estoy consumiendo. Y vamos a decir saludcita de la buena por ustedes, por nosotros, por ellas, por ellos y por el placer de la vida. Saludcita de la buena, música de brindis, güey, ¿qué esperas? O sea, le dices tú, le digo yo. Dile que está bien puñeta, dile. De brindis para hacer un brindis, güey, no del grupo brindis, pendejo. No, y su mamá quería gemelos de la chingaderota esta. Lo bueno que Dios no castiga dos veces, güey, porque si. Ah, no, si anda su carnalito, el Lali, la pinche, el Santa Fe Clon. ¿Y el niño ese de barba de quién es? No, se le está remasando. Dije, yo ese foco, ¿por qué está apagado? Dije, ya se la sopa la rocaleta. ¿Puedo contar un chiste de Jenny Rivera? Sí. Pero es en partes. No, 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 no. Lo van a correr, no lo van a traer. Ahí va. Ya no le digan nada al gordo, se equivocó, es parte de su mamá, por eso se enoja su mamá. No, mire, reniega la señora. Se le queda viendo y dice, no, hombre, mejor me los hubiera trabado. ¡Cállate! Como los chetos que tenía en la mesa se le hicieron rex. Digo, me los hubiera comido todo mejor. Ponemos canciones para pistear con retarados. Así lo llamamos nosotros, somos el show de los retarados. Música para pistear. Perro. Sí. Fíjate, ya te echaste el agua al señor, te estoy viendo. Así está como te gusta, ¿verdad? Tú dime todo lo que quieras. Santa
están coletes, pensionados. ¿Usted sabe? ¿Esta madre está nueva? Toda el camino huele a un quemado donde no se ha usado. Pero, camino se escucha así. ¿Qué sabe? Canciones para pistear. Quiero bolles. Los de Juárez. Quiero tamales. Los de García. Quiero agua. No. Ay, no hay agua para ti. Bueno, ¿qué quiere? ¿Quién te de García? Pues sí, ahí se la cortan a las 6. ¿Hay gente de García aquí? No, ¿verdad? ¿De otros municipios aparte de Guadalupe? Apodaca, bienvenido. Él también es de Apodaca. ¿Sí? ¿Yo? Él es de Apodaca. ¿De García yo soy? Apodaca la chingada, ya para García. Sí. ¿De dónde más dijeron Monterrey? Monterrey, ¿qué? Ah, aquí con aquí está tu estadio, Monterrey. No, no, es el municipio. Ajá. ¿Y qué colonia? Porque se ve como de dinero. Sí, es el impuesto, le peñan la bebida. Como que están acomodados por clases sociales, la gente. Dice, nada más me veo de San Pedro, ¿dónde venía? ¡Sí, no! ¿Qué pasó? ¿Por qué no te mueves? ¿Qué? ¿Qué pasó? Si no me muevo, no me ve. Está bien bonito esa perla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues nomás le voy a tirar el chiquillo en memoria. No te vas a atrás. ¿No más, Rubén? No. ¿Descansó? Ya. Yeah. Arriba, porque vamos en onda, mija. Ahí está, todo está. Todo está ahí. Todo el arroyo tierroso. Ya vámonos rápido a lo que estamos. ¿Eh? En lo que estábamos, ya nos fuimos bien lejos. Estamos todos encuerados y dices. Sí, perdón. Sí, la otra vez que estaba encuerado contigo, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Unas espaditas y de sobres. Porque como buen rey, aquí nadie se culea. Espaditas o menos. Sobre, que saca la de él. Lo yo. Me quité el cinto. Sí, lo oye. Está normal. Y lo oye. Con sobres, espaditas y empezamos. ¡Shum! ¡Shum! Al segundo dijo, ya perdí, mátame. No. Para recordar a la tóxica. Qué bonito, güey. Todavía se siente el espíritu navideño. Música para la tóxica, pa. Porque el pinche perro es que son las medidas. ¿Cómo dice? Ya no es que más te han querido. Ven, compadre, ahora tú dale un chingazo. ¿A quién le canta así? Vaso de michelada. ¿Para qué? Para que me chupes todo el chilito.
Y quisiera ser el agua de tu inodoro. ¿Por qué? Porque ahí se refleja lo que más sacó. Y quisiera ser deshebrada. ¿Para qué? Para estar en su burrito. ¡Qué payaso grosero, güey! Y quisiera. ¿Qué? Quisiera ser marciano. ¿Marciano? Sí. ¿Para qué? Para darle un martillazo en el. Martillazo en el amor. Martillazo en el amor. Y quisiera. Quisiera ser antorcha. ¿Para qué? Para irte a visitar y darte un beso en la. No. En la mano, en la mano. Una menos, la última. Menos. Y quisiera. Quisiera ser brujo de Catemaco. ¿Para qué? Para pasarte los huevos por todos lados. ¡Ay, papá! ¡Ay! Y vamos a brindar, dice. ¡Y chingues a comer, Lipa! ¿Por qué Lipa? Si se llama Felipa. No, pero déjala si ya se fue por él. Se llama. ¿Para qué preguntas por ella? Yo ni pregunté, tú solo dijiste. No, pero tú dijiste, güey. ¿Cuánto Lipa? ¡Puta, güey! ¿Lo ves aquí? Va a empezar. ¡Está, güey! ¡Va a empezar, güey! Se llama Felipa. ¡Se llamaba Felipa! Ahora se llama Lipa. ¿Por qué? Porque le perdí la fe. Le vamos a despedir con la brindada. Le damos salud y decimos chon, 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 chon. ¡Fondo, fondo, fondo, fondo! ¡Re música! Somos los regalados. No hay nada. A él le sale muy bien, pero con botella. Pero pues ya se acabó el tiempo, ya no canso. No, ahora sí, bueno. Nada, es que yo por mí lo hiciera, pero. ¿Qué pasó? Qué güey. ¿Qué pasó? Se me. ¿Qué güey? A mí no, nunca. Nunca me han dado una chela. Pero es que ahí debe tener contigo. Y menos en sacar desde el bar. O sea, no te va a dar una chévere nadie porque. No, yo no quiero. Mira, ay, te habla, muchacho. ¿Qué pasa? Te ves hambreado, gordo, ven para acá. Ven, cuídamela tantito. Ya, más tantito. ¿Qué pasó, gordo? ¿Qué pasó? No mames. Oye, siempre pega este pedo, güey. Sí, esa es la. Ay, Juanito. No me dan nada caso, mira. Gordo. Ya no quiero estar. Por ustedes, pues por haberse aguantado un rato. Ámbar especial, perro. Nomás han visto los comerciantes yo, güey. Somos los regalados, nos encuentran así en las redes sociales. Seguimos una tarjeta, ahorita ya anda el estado que se la regala sin compromiso. Para todo tipo de evento. Nos despedimos. Para con todos, dijiste de kilo, Dijiste de kilo. Más caro de culete de frutas, güey. Más caro de culete, agua de frutas. Ahí va, saludcita por ustedes. Me ayudan con la mano arriba, la cervecita. Un besito de especial, la colachemos. Muchas gracias por apoyarnos. ¡Póngate la che! ¡Póngate la yo! ¡Ah, ya no, ya doy! Gracias, saludcita, por la che, que le dice a mi compadre también. Ahorita lo que quieran, los que me tienen la che, venga. Ya ves, para que no me dabas. Saludcita de la mano por ustedes, por darte cita a este bonito evento. A Sagar Comedy Bar, saludcita de la buena y decimos arriba, abajo, al centro, empino el codo y me lo chingo todo. ¡Salud! ¡Hola! ¡Toda, güey, toda! ¡No! Ya. Nos vamos a despedir. Un aplauso para usted. Súbele el micro, este. Está al revés, güey. Ah. Nos vamos a despedir con un poema para todos ustedes. Y terminamos con un aplauso. El poema para ustedes, que es el poema. Así, del cielo cayó un botón. De ese botón nació una linda y hermosa flor. Y a toda la gente bonita que vino a este grandioso evento,
nos la llevamos en nuestro corazón. El aplauso que van a ustedes. ¡Dame un aplauso! ¿Quién más va a estar? El Princeso, mucha banda. Quiero mucho.